Bueno, un gusto estar acá por cuarto año consecutivo en Las Heras. La verdad que es un enorme placer. Y un saludo a todas las insolentes que hoy vamos a homenajear, todas las insolentes de Las Heras y alrededores. Y muchas gracias por la hospitalidad y un placer estar nuevamente aquí en el municipio. Un abrazo grande. De un excelente relato de Felipe Piña, no solamente acerca de su libro Mujeres Insolentes 2, sino de todo el reconto que ha hecho de muchos libros que ha escrito sobre historia, entre ellos Belgrano, San Martín. Hemos tenido esta afluencia de público muy muy importante para un día jueves. Sabemos muy bien que el contenido de su libro sobrepasa nuestras expectativas, pero también tenemos que recordar que este historiador lo relata de una forma muy amena, muy amable, entendida para todo el público. Y lo que más rescató nuevamente hoy, igual que el año pasado, fue el hecho de valorar la parte femenina, o sea, valorar lo que nosotros decimos, la lucha por la igualdad. Me encanta cómo habla, cómo se expresa, cómo explica la historia, que es prácticamente desde otro lado, como realmente es la historia, en verdad. Estamos en el Estadio Polimeni, en Las Heras, Mendoza, y hemos estado en la charla de una presentación del libro de Felipe Piña, Mujeres Insolentes 2. Realmente muy interesante, me parece, a mi criterio, son investigaciones, estudios que él hace sobre mujeres que prácticamente no son conocidas, o al menos para el común de la gente. Entonces realmente me parece lindo, muy lindo.